Buenas tardes, con Ñe de España, una semana más para los oyentes de Informa Radio y a los 2 o 3 días, como siempre hacemos, para los espectadores de Ñe TV. ¿A quién tenemos hoy? Pues bueno, pues vamos a ver, tenemos un personaje que genera, desde que todos le conocemos, desde hace muchos años, muchos más de 30 o 35 que llevan la vida política. Genera amor y odio, genera amor y odio. En ÑTV también genera amor y odio, porque cuando le traigo, ¿para qué le traes? Y cuando no le traigo, ¿por qué no le traes? Entonces hemos decidido de todos los años que todos los años le traeremos. Unos se cabrearán porque le traigo y otros se cabrearán porque le traigo poco. Con lo cual, vamos a pasar a saludar a quien en cuanto veáis, ya sabéis a quién me refiero, aunque algunos por la presentación yo creo que ya lo tendréis claro. Buenas tardes, Ricardo. Hola, Inside buenas tardes. in Álvaro, ¿cómo Estella, estáis? nuestros oyentes. Encantado, encantado de saludarte y de estar en tu programa nuevamente. Si hay Bueno, alguien que le pueda molestar, no puedo perder la oportunidad de hacerlo. pues eso te decía en la presentación, te lo digo de verdad, eres amado y odiado, yo creo que en el mismo nivel y por la misma gente y según el momento, ¿no? ¿Tú percibes eso o no? ¿Tú percibes eso o no? Bueno, no creo que sea amado y odiado por la misma gente. Yo creo que puedo ser amado o respetado por alguna gente y odiado por la gran mayoría. Porque al final la gran mayoría se diferencia un poco los unos de los otros. Pero vamos, que me importa un carajo, realmente. Perdón por el No, palabra. no. Sí, también sabemos que cuando te llamamos a ti, pues salen palabras. Sí. Ya sabes que decía Paco Torres que ¿cómo era? Terrorismo verbal, me acusaban de No, 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 practicar. no, no. Terrorista verbal, terrorista verbal. Terrorista. Terrorista verbal, Vale, terrorista vale. Eso es. verbal. Eso es nuestro colaborador de todos los jueves, Paco Torres, que tiene un programa en esta cadena que se llama Historia de Francisco Franco. Efectivamente, en una entrevista le llamó terrorista verbal, que a Ricardo, lejos de sentarle mal, le hizo gracia y lo ha cogido muchas veces Sí, bueno, de momento el terrorismo verbal es una de las formas más modernas del terrorismo. Y bueno, ya puesto, pues. Y lo segundo, sí, me pareció curioso. Yo creo que en algunas cosas sí hay que ser radical. Radical no es como la gente piensa ser extremista o ser intolerante. Radical es ir a la raíz de los problemas. Y por ello, a mí el radicalismo o el decir las cosas claras sin ambages, teniendo en cuenta además que no le debo ninguna ni fidelidad ni lealtad a nadie, ni trabajo para nadie, ni cobro de nadie, ni nunca he sido un profesional de la política, pues entonces puedo decir exactamente aquello que me parezca oportuno sin tener ningún problema. No voy a dejar de recibir ninguna subvención, nadie va a dejar de pagarme ningún tipo de bono, porque no lo hay, porque no lo tengo, porque no lo pido y porque no lo he hecho nunca. Así que me da igual. Que tengo plena independencia y libertad para decir lo que pienso. Por eso te traemos aquí, porque mola hablar con gente que no habla con cortapisas, ¿no? Con cortapisas. Pero bueno, y sobre todo por saber de ti, porque una de las cosas, esos que hablábamos antes, que te admiran o que te odian, sí perciben, percibimos que estás como alejado de el mundo político. Incluso yo particularmente percibo incluso que te has alejado hasta de las redes sociales. ¿Esto es así o solo una percepción de los No, que? no, es así. Es así por muchas razones. Primero porque ni mi tiempo, ni mi trabajo, ni mis circunstancias me permiten ahora la dedicación a ningún tipo de proyecto político, pero fundamentalmente es porque los proyectos políticos los que hay, evidentemente me repugnan todos, absolutamente todos, los parlamentarios y los extraparlamentarios. Y luego, sí, pues el pequeño grupo ideológico del que me rodeo, pues no tiene ninguna ni perspectiva ni intención más allá de publicar algunos artículos o hacer algún tipo de manifestación sobre algún tema en concreto, pero tampoco nos proponemos nada más. Es decir,
la desidia, la falta de motivación, la falta de estímulos, el cansancio acumulado durante décadas de militancia política activa en primera fila para que luego vengan vividores, oligarcas y ricachones a aparentar que están haciendo la misma lucha política que a mí me ha costado pues media vida de cárcel, detención, prisiones, exilio, ser víctima del terrorismo de verdad, problemas a niveles ¿cómo se llama? Sociales, laborales, de todo tipo, gente que se lucra con la política, pretende pues pues te quitan las ganas de hacer política, de comprometerte con nadie, y luego además te hace una cosa muy buena, porque te sitúa a todo el mundo exactamente en el lugar donde debieron estar desde el principio. Pero todo esto, que podemos estar de acuerdo o no, también lo has trasladado a las redes sociales, porque hubo un momento en que fuiste bastante activo en... Sí, hubo un momento en que... Sobre todo en Twitter... Bueno, pero parece que has bajado el listón, ¿no? Básicamente, bueno, no es que no es bajar el listón, es abandonar el listón directamente. Es que, no sé, cuando uno se da cuenta de que todo lo que uno se proponga hacer o todo lo que uno plantee o todo lo que uno esgrima como argumentos, al final no llegan a ningún lado, o no sirven o no convencen, sencillamente porque la gente parte de prejuicios. Entonces, para unos yo siempre voy a ser un fascista asesino con todos los adjetivos que les puedas añadir a eso, infundados y desde luego absolutamente falsos, y para otros voy a ser lo contrario siempre, da igual lo que diga, lo que haga, cuál sea mi pensamiento, cuál sea mi... Y todo eso al margen de que yo no sirva, me sirva, como decía antes, a ninguna organización política, a ningún esquema político, a ninguna estructura política. Yo sí soy antisistema de verdad. La mayoría de los grupos antisistema al final se meten en el sistema y viven y disfrutan del sistema y se enriquecen, de hecho, a costa de su actividad política y del sistema que dicen combatir. Yo no. Yo soy coherente, trato de ser coherente y, mira, ni vivo del sistema, sí vivo en el sistema porque no tengo más remedio que soportarlo, pero desde luego... no me vendo a nadie, no yo las cosas que digo las digo por convicción propia. Es más, si tú me convences de que yo estoy equivocado por argumentos sólidos, yo cambiaré de concepción. Porque lo que no se puede hacer en la vida es salir. Bueno, y, yo te puedo decir... Bueno, yo te entonces puedo decir, el desencanto, la desidia, al final, el cansancio. Sí, perdóname. No, perdona. Decías. Yo te puedo decir que yo he intentado convencerte, pero es difícil de convencer en ciertas cosas. Pero bueno, eso hombre, era... porque lo que tú me ofreces es una propuesta por la que ya he pasado en infinidad de ocasiones y que sé que me ofreces el dirigirme a un público que para mí está absolutamente caducado. Es decir, yo ya te dije que yo la única manera de que yo pudiera volver a la actividad política sería con un proyecto como el que yo defiendo, desde la fila de la FSR cuando hemos estado, desde el MCE o desde lo que sea, es igual, grupúsculos diminutos, pero que nos dedicamos a hacer ideología y a profundizar sobre la ideología. Entonces, a mí no me interesa en absoluto apoyar a nadie que no, cuyo ideario no esté de acuerdo. Y en este momento no hay absolutamente nadie con cuyo ideario yo esté de acuerdo, ni dentro ni fuera del sistema en cuanto a las organizaciones políticas habituales, de lo que llama el mundo social patriota, que yo lo llamo el mundo fiquifacha en general. Esta entrada me ha venido muy bien para hablar de tu desaparición, entre comillas, política. Pero me viene bien para pasar a la actualidad. Es decir, tú has dejado claro que tienes unas ideas propias, es unas ideas que no van con ninguno de los partidos políticos, además has matizado, ni parlamentarios ni extraparlamentarios. Sí. Y esa era una de las preguntas que te quería hacer en este programa. ¿No ves, vamos a olvidarnos de las organizaciones extraparlamentarias, porque ya sabemos la guerra que Ricardo Sáenz de Mestrillas, guerra, vamos a, es una manera de hablar, ha emprendido en el mundo facha, como él ha llamado, ¿no? En el arco... Un mal desprecio de guerra. Vale,
desprecio, guerra. Bien, perfecto. En el arco parlamentario no ves nada que te, que te diga, bueno, pues dentro de, de lo malo, es, voy por aquí, porque es la única solución de que España pueda mejorar. No ves nada. Mira, yo parto de una base, la mayoría de las personas se esfuerzan en tratar de encontrar soluciones a los problemas políticos dentro del sistema político y dentro del régimen político que tenemos, como que nadie se plantea otra cosa. Y yo creo que los sistemas políticos y los regímenes políticos han ido cambiando a lo largo de la historia en función de si satisfacían o no las perspectivas de quienes los auspician. Yo considero que todo lo que hay dentro de este arco parlamentario, con el comportamiento que exige con nuestra ley, con nuestro sistema de derecho, con nuestra ley electoral, con todo este tipo de cortapisas y de imposiciones que tenemos, está absolutamente prostituido y desvirtuado. Por lo tanto, es decir, tú no puedes pretender jugar al parchís y cambiar las cosas si juegas con las instrucciones del parchís que te han dado. Si no, pues no son modificables. No sé lo que estaba diciendo, el arco parlamentario, pero yo te quería decir... Ah, sí, sí. Entonces, yo te digo que están deslegitimados desde el primer momento. De hecho, efectivamente, en el Parlamento, que se sigue dividiendo en izquierdas y derechas, esa terminología, ese contenido desapareció hace muchísimo tiempo. En el Parlamento español no existe izquierda, ni existe... derecha sí. Pero más bien es socialdemocracia ultramoderadísima y ultraneoliberalismo. Y no hay otra cosa. Y todos defienden prácticamente las mismas cosas. Hay unos que son los que se definen de izquierdas, pero que no lo son. Son todos ricachones, oligarcas, y tienen apoyan el mismo sistema de valores económicos y del mismo tipo que el de sus presuntos adversarios, que es la derecha. Pero unos se preocupan de las cuestiones sociales, pero muy poquito. Se sube 50 euros el salario mínimo y alguna otra cosita que sí, que vienen bien para las cuestiones sociales, pero son una mierda si lo comparas con el resto del sistema. El resto directamente ni se preocupa. De eso, fíjate, hay una diferencia. Hay un matiz para saber diferenciar cuando alguien es de izquierda y de derechas. Cuando la gente es de derechas y todo lo que propone es el planteamiento ultraliberal, neocapitalista o ultracapitalista neoliberal, se habla siempre de las cosas para salvar la nación, para salvar el Estado, para salvar la patria y este tipo de cosas. Es decir, temas, eufemismos, abstractos, imposibles de materializar y que generalmente lo que quieren es arreglar la vida de los gobernantes. Y luego están los que son de izquierda, que lo que pretenden, hablan del pueblo, de la cuestión social, de los ciudadanos, de los derechos de los trabajadores, etcétera. Es la diferencia. Ahora, que quienes utilizan esos términos generalmente actúan de la misma manera que quienes no los utilizan. Eso es verdad. Por lo tanto, ¿qué hay en el Parlamento? En el Parlamento, hoy día, no existe nada ni respetable ni defendible. Es más, no es respetable ni defendible el mismo Parlamento tal como está constituido. No lo es. Entonces, hasta que eso no se modifique, no hay absolutamente nada que cambiar, nada que vender. Te decía, están los de derecha que solo se fijan en su propio patrimonio, en la nación de la patria y, por tanto, en su bienestar, y están los que se dicen de izquierda, que hablan de esas cuestiones sociales de los 50 euros de salario mínimo interprofesional y cuatro chorraditas más, que están mucho mejor, pero te digo que no se dejan de ser una mierda. Bueno, pues todos ellos afectan el pueblo parlamentario de la misma manera. O sea, no hay ninguna discrepancia. Y además, quienes proponen esto luego tienen una pequeña carga detrás, que son a todos los partidos independentistas, ¿cierto? De derecha, ultrarradical, ultracatólica, ultraconservadora y neoliberal, como son las del PNV, la Izquierda Republicana y las de toda la gente con las que está la izquierda haciendo las cosas en el gobierno. Claro, pudiendo, la izquierda pudiendo, tiene debajo. Pudiendo estar de acuerdo en el fondo de la cuestión que dices, te voy a transmitir una incongruencia, ¿vale? La incongruencia para mí es, pues yo no pienso lo que piensas tú. Yo creo que esas fuerzas extraparlamentarias algún día podrían tener
posición en el Congreso. Eso por un lado. Pero por otro lado, a lo que tú dices, si el fondo es ese que tú dices, igual que criticamos, yo critico a los camaradas que hoy están en Vox porque han cambiado la idea, etcétera, etcétera, etcétera. Tú has estado, entiéndeme la expresión, tonteando con fuerzas parlamentarias. Si estás diciendo que la base, el fondo, no es... ¿Tonteando con fuerzas parlamentarias cuando te refieres? Bueno, cuando tú has publicado en las redes en su momento que votaste a Podemos y porque creías en el proyecto. Ah, bueno, sí, coño, porque entonces en ese momento yo pensaba, claro, vamos a ver, si yo que me considero un falangista de izquierda, para dejarlo bien claro, un falangista de la doctrina, de la doctrina política que empezó a funcionar en el falangismo a partir de... Ricardo, perdona, si la izquierda y la derecha, tú mismo has dicho que son conceptos que están en desuso. Hoy día no existen. ¿Por qué? Hoy día no existen. Bueno, no existen en la práctica. Es decir, la ideología. Hay gente de izquierdas, de verdad, pero no está en el Parlamento, ni lo pretende. Y el Parlamento no existe. La realidad parlamentaria española, como la del resto de los países, no existe. ¿Por qué? Porque para someterte a la imposición del régimen electoral y del sistema y del Estado de Derecho español, tienes que abjurar y renunciar a un montón de principios. Entonces, esa es la razón de la que Pablo Iglesias viniera cuestionando la monarquía, hablando de la República, cuestionando y hablando de la nacionalización de la banca, hablando de salir de la UE, de todas esas cosas, y no ha hecho más que llegar ahí, le dice, presidente, callarse la boca, meterse la lengua donde le cupo, y enhebrar que ya ha hecho carrera. No es claro que no existe, pero yo te hablo de otros principios. Yo te hablo de que cuando Podemos salió, cuando Podemos inaugurar inicial ese de Pablo Iglesias, yo lo que reconocí es un mensaje desde el socialismo, desde un socialismo que podríamos reivindicar, que nosotros consideramos fanatistas auténticos, pero con matices de españolidad, de patriotismo, de defensa de tu identidad, de tu nación, de tu postulado. Pues a mí me pareció lo ideal, o sea, precisamente aquello que proponía el falangismo auténtico, la unión de lo patriótico, de lo nacional y lo sindical, la unión de lo social y lo nacional. Eso me pareció estupendo. Entonces yo por eso acepté. ¿Qué ocurrió? Que muy poquito tiempo después, sobre todo cuando llegó primero, de la oposición se está enfermenando. Todo el mundo está diciendo lo que quiera y parece que se va a comer el mundo. No, le dan un carguito en el gobierno, un carguito, vicepresidente del gobierno, ojo. Y demuestra lo que es, demuestra lo que son, basura, me engañaron. Yo lo descubrí a los pocos meses, al cabo de un par de años, y empecé a hacer campaña contra él. Es decir, entonces, fíjate que yo en mi vida he votado solo en dos ocasiones. O a dos, digo. Una, a mí mismo cuando me votaba como presidente de la Alianza por la Unidad Nacional, y la otra única segunda vez que he votado es cuando he votado Podemos. Porque su mensaje me parecía atractivo y el más próximo, quedando bastante lejos todavía, bastante light, el más próximo al fanatismo auténtico. Pero hoy día no hay nada. Y aparte ellos mismos han demostrado que son basura, llegan al gobierno y se deshacen. Es mentira, todo lo que... Al final, todo lo que quieres hacer carrera política y punto. No hay nada más. Por eso no hay nada confiable dentro del sistema. Ahora, hay gente más repugnante que otra. Porque hay unos de los que yo nunca he esperado nada y, por lo tanto, no me puedo sentir traicionado ni engañado. Hay otros que, siendo lo antagónico a mi pensamiento, por ejemplo, vos, el que tú has mencionado, es el neoliberalismo puro, el ultraliberalismo puro, la cultura de la vaguería absoluta, el vivir de un chiringuito permanentemente, el nacer directamente dentro de la política, el no haber dado un palo al agua en toda tu vida, el ser reconocido como víctima del terrorismo sin serlo, el decir que eres todo Gibraltar sin pasarlo, el decir que, vamos a ver, es un montón de mentira, un montón de basura, pero es que lo peor de todo ello es, primero, que me imita personalmente, reconociendo mi frase, mi discurso, mi consigna y haciendo que parece que hace alguna de las cosas por las que yo no jugaba el tipo. Yo y la gente que me respaldaba, lógicamente, dentro de aún los militantes que me acompañaron. Y por otra parte están
esos otros grupitos políticos que efectivamente no se han pasado, han perdido muchísima militancia, de lo que ellos se decían franquistas, pues se decían patriotas, se decían de cualquier cosa, y ahora están en Vox. Entonces, ¿sabes por qué ha sido tan fácil dar el paso de un lugar a otro? Dice, porque dirías, ¿un franquista cómo puede estar ahora mismo en las filas de un partido que se declara abiertamente neoliberal y sionista y ultracapitalista? Bueno, porque la falange y el falangismo que decían estos falangistas es un falangismo muy, muy parecido a la doctrina de Vox. Es decir, no era falangismo, es un falangismo de mentira. Es un falangismo de trinchas, correaje, camisa azul, naftalina, peste a Ferrado, a Antiguo, a Carca. No es un falangismo, es verdad. Es un falangismo, es el falangismo de Franco. Y por eso ese falangismo de Franco, el neoliberalismo de Vox, es muy fácil pasar porque las líneas son muy etéreas. En cuanto digas cuatro chorradas que dijo algún líder, ya está. Te digo, no estoy de acuerdo contigo en un sentido. Hay tíos que están en Vox que tienen una formación bastante buena. No eran esos del correaje, no eran esos del que aparecieron 2 años y desaparecieron. Eran gente con formación. Pero te hablo gente de la UN, gente de muchas falanges, gente con formación. Luego está el posibilista. Pues si eras gente con formación, entonces son directamente traidores. Ya está. Es que vamos a decir las cosas por su nombre. Porque el que defiende un sistema falangista y tiene formación, me estás diciendo, y sabe que el falangismo consiste en una especie, en una suerte de socialismo autogestionario, y se pasa a las filas del adalid más guerrero, más radical, más sobre todo en los gritos, en los gestos, y tal, pues luego nada, luego papá, todo perro ladrado. Pero se pasa a las filas de eso, pensando que es lo mismo, pues una de dos. O no tenía contra la política, o es un traidor de libro, vamos. Ahí estoy más de acuerdo contigo. Fundamentalmente, bueno, porque además, según me han contado, por ejemplo tú, me has contado que quienes esto hacen generalmente no lo hacen para pasar a ser la militancia de base de un partido, sino que han pasado para engrosar las listas a las candidaturas electorales de este partido. Es decir, lo han hecho, se han pasado grabando para hacer caja, para hacer carrera, para vivir de la política. Que mira, dentro de lo que es una traición al ideario político, a como salida laboral, pues mira, como que se empieza a trabajar en un banco. O en la política, es decir, si es eso, pero claro, pero no vendan entonces que es una cuestión vocacional, ni ideológica, ni política, es un trabajo. Es un trabajo. Sí, bueno, podemos estar de acuerdo. Me has fastidiado la primera pregunta que te iba a hacer, porque claro, yo quería hablar contigo de actualidad, para que la gente sepa tus opiniones de la actualidad, que también son importantes, ¿no? Porque estas yo creo que siguiéndote un poco las conocen ya, ¿no? Pero de la actualidad quizá hablemos poco con Ricardo Sáenz de Mestrillas. Y claro, la primera pregunta que te iba a hacer es que estamos en un año electoral, que ¿qué esperabas de estas elecciones municipales? Pero digo, bueno, pues yo voy a esperar. Pues hombre, a lo mejor tenemos a lo largo de este año 25 o 30 euros más en el salario mínimo. A lo mejor nos suben 10 o 15 céntimos en las pensiones, y a lo mejor hacen alguna otra chorradita así de cara de electoral, que bueno, una vez que termine las elecciones no van a cumplir o no van a hacerse. ¿Qué espero? Pues un montón de promesas, un montón de debates estériles, un montón de acusaciones absurdas, un montón de mítines y campañas y una acosique permanente durante todo el año para tener más de lo mismo. Más de lo mismo. Basura en casi todas las comunidades autónomas, basura en el gobierno nacional, basura en la posibilidad de cualquier alternativa. Yo no sé si debía decir esto, Ricardo, pero mira, lo voy a decir, y si te enfadas ya me lo dices luego off the record. Sé que tu hastío hace que hasta de la actualidad pases un poquito, ¿no? Entonces a lo mejor te pregunto... Sí, la verdad que me estoy bastante aislado, salvo las cosas que puede leer uno pues, a través de las redes sociales, en las que entro poco, entre el trabajo y mis propias ocupaciones, pues estoy bastante aislado del mundo digital, porque además solo tienes que ver unas noticias y bueno, prácticamente se repiten de un día para otro. La actualidad, y quienes lo dedicáis a ella, es que cambia inmediatamente las chorradas, los sucesos, en el precio de la gasolina, que cambia de un día para otro. Pero luego, de resto, es siempre lo mismo. Es siempre lo mismo. Es siempre la misma historia, la misma basura,
y la misma película. Es una película de la que yo estoy ya tan harto que preso, porque no puedo apearme. Ya lo intenté yéndome a, como es, a las Américas, Sí, pero no resultó. no resultó. Oye, dentro de esa actualidad hay ahora un conflicto con la sanidad. La sanidad que para mí, falangista, lo mismo me equivoco, debía ser completamente pública. Y los médicos y los sanitarios están haciendo una campaña, unas huelgas, alegando a esa sanidad pública. Yo, desde mi punto de vista y de más gente, les toca la flauta la sanidad pública y lo que creemos es que están haciendo una huelga política contra una persona, que me parece bien o mal o regular, pero di que hago una huelga para que se vaya esta persona, no porque te preocupe la sanidad pública. ¿Estás de Bueno, acuerdo con eso o crees que son reclamaciones sindicales? a ver, yo en principio, y para posicionarme, te diré que generalmente estoy siempre de acuerdo con las huelgas. Cuando las huelgas son de trabajadores y no huelgas patronales, porque siempre suelen esconder reclamaciones y reivindicaciones justas y sanas. Yo Yo me he también. estado mirando los temas de la convocatoria de la huelga, el sindicato que los convoca, que es la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, y me he estado tratando de poner al día de cuál era su inclinación política o ideológica, y no tiene, no se pronuncia. De hecho, se reconocen como partido de izquierda ni de derecha. Esto le gustará a mucha gente que lo repite, que generalmente cuando lo repiten tanto suelen ser de derechas. Esas, cuando dicen que no son de izquierda ni de derecha, generalmente son de derechas. Y hasta cuando lo decía Pablo Iglesias, que no era ni izquierda ni derecha, al final el resultado es ser de derechas. Ya lo has visto, se ha forrado, se ha comprado el chalet, se ha apuntado y se ha ido. O sea que ha colocado a todos sus amiguitos. Entonces, yo estoy viendo que esta asociación no tiene ningún tipo de vínculo con ninguna organización política, y todas las reivindicaciones suyas, que me las he leído y que están en cualquier este de internet, que cualquiera pueda verlo, responde a la realidad. Todo el mundo que vamos a la sanidad pública conocemos esta realidad. Es decir, hay quienes pagamos una sanidad privada, quienes tenemos esa suerte o esa posibilidad, solamente por el hecho de que la sanidad pública no funciona. La sanidad pública debería ser absolutamente gratuita y absolutamente universal, porque esto es una propuesta Pues nuestra de toda la vida. tú dices. También es una propuesta socialista, pero al final, cuanto más se privatiza lo público, al final, ¿qué ocurre? Que lo que mandan son los mercados. Los mercados es la forma de decir de los neoliberales ultracapitalistas que no hay nadie, que no hay nadie a quien reclamarle ni a quien pedirle. Los mercados no pueden mandar. Los mercados tienen que estar al servicio del individuo y del ciudadano. Y los servicios sociales básicos tienen que estar al servicio también. Es una realidad que las urgencias están sobresaturadas, que las listas de espera son tremendas, que te quieres operar de una cadera o de cualquier cosa, te tiras 2 años o 3 con suerte en la sanidad pública. Y eso no puede seguir ocurriendo. Que hay pocos médicos, que cobran poco, que se les explota, que se les maltrata, que se les aplaude cuando viene el COVID, que viene ahora otra vez de nuevo, y que luego se les expulse, se les echa y se les larga a la calle sin ningún tipo de compensación. Yo, por definición de crisis, estoy con las huelgas, y con esta en concreto, de la que me he estado mirando y poniendo al día, sí, me parece correctísima. No creo que sea una campaña contra la presidenta de Madrid, entre otras cosas, porque para eso se basta ella sola, solo tiene que abrir la boca. Para que Bien, ahí Ayuso estamos, ya se de tire acuerdo piedras con sobre su eso. cabeza. Yo, como además, Ricardo, como el sonido no nos deja interactuar, a lo que has dicho te digo una cosa. Tú dices que eres usuario de la sanidad privada por poderío o por obligación, que también hay gente que no le quedan más narices que estar en la privada por otra serie de circunstancias. Yo te haría un encargo, ¿no? Que es que miraras. Si algún día pudieras ir a la pública, es si el doctor que te atiende en la privada por la tarde es el mismo que te ha atendido en la pública por la mañana. Ese doctor Sé que lo hace mucha gente, sí. en la pública, perdona Ricardo, en la pública dice que el cupo de pacientes tiene que ser 20 por hora. Pero en la privada, como cobran por pacientes, 50 les parecen poco. Entonces, bueno,
hay matices en la lucha sindical, ¿eh? Hay matices en la lucha sindical. A lo mejor prohibiéndoles estar en la privada, si están en la pública, cambiaban cosas también. Bueno, a lo mejor tenemos que construir una sanidad pública lo suficientemente rentable y lo suficientemente ventajosa, no solo en términos sanitarios, sino en términos económicos, para que nadie tenga la necesidad de tener que pagarse un segundo seguro médico. Si la seguridad social es el seguro médico más grande de toda España, es decir, Sanitas, Adecla, no sé qué, son infinitamente más pequeñas que la seguridad social. Entonces, ¿cómo puede ser que ellos sí tengan potencial y poder cuando hay una sociedad médica que se llama seguridad social así de grande que podría fagocitarlos a todos? Es que es absurdo, salvo por el despilfarro de dinero, la malversación de poderes públicos y el mamoneo que hay en todas las cuestiones que dependen de... En todas las cuestiones, Ricardo, y te digo que, por ejemplo, y esto lo sé, lo conozco y es así, tú llegas a una sanidad privada y si tienes anginas o callos en los pies, pues de puta madre. Pero cuando tienes un cáncer, el propio médico, una enfermedad, no he dicho cáncer, una enfermedad grave, el propio médico de la privada, como trabaja en la pública, te dice esto, trátatelo en la pública, que aquí no llegamos. Que aquí no llegamos. No hay maquinaria, no hay tal. Yo particularmente me ha pasado con una cosa en un ojo, unos pinchazos que costaban 2.000 pavos cada pinchazo. En la privada no me lo da por una cuota de 45 pavos ni de coña. Entonces, bueno, eso hay que cuidarlo. Estamos todos de acuerdo que hay que cuidarlo. Pero entonces, ¿estamos de acuerdo en que la sanidad pública necesita más personal, más empleado, más hospitales y más nacionalización y menos privatización? Es que todo lo que están pidiendo señores es legítimo, es perfectamente legítimo. Esos señores no piden eso, porque por la tarde no quieren atender a 20, quieren atender a 60. Eso es lo que te quiero decir. Yo me baso en los comunicados que he leído, en las recomendaciones que realizan y en las razones que me he mirado y que me parecen perfectamente reivindicables. Venga, pues vamos a otra de actualidad, que no sé si... A lo mejor te pillo en alguna, porque, joder, yo sé que pasas de la actualidad. Y me parece muy bien, ¿eh? Vives, en ese aspecto vives a gusto. Habrás visto lo que ha pasado en Brasil, unas elecciones totalmente divididas, es decir, con un porcentaje del 50 y pico para el vencedor y el 49 y pico para el perdedor o algo así. Sí. Ahora hay un país dividido y ha ganado uno. Uno que estaba en la cárcel y ha salido, y al fiscal que le metió en la cárcel le han retirado, bueno, cosas raras, pero bueno, eso es aparte. Y los seguidores del que ha perdido, que era el presidente anterior... Bolsonaro. Se han cabreado, sí, los seguidores de Bolsonaro. Se han cabreado. Los que habían destrozado los cortes, el palacio presidencial y... Exacto. Para que me entiendas, de rodea al Congreso del año 2014-2015. Bueno, rodea al Congreso, no entraron dentro del Congreso ni destrozaron nada. Vamos a ser un poquito... Pero bueno, porque no pudieron, no sirve. Es una conjetura. Rodear al Congreso fue una concentración en torno al Congreso. Quietitos, paraditos, sin violencia, sin intimidación y sin daños. Lo que han hecho en Brasil es un destrozo. ¿Que eso se puede considerar un golpe de Estado? Pues hombre, si no va organizado, articulado y dirigido a la consecución de derrocar al gobierno e implantar otro, pues entiendo que no. Pero en España sí podría ser. Bueno, hoy día, después de la modificación del Código Penal, hoy día sería una algarabilla callejera. Una vez eliminado el delito de sedición, podría ser, por ejemplo, un delito de rebelión, porque hay violencia, intimidación y hay daños en las cosas. Pero no te duele que esa izquierda, que tú ya has dicho que no es izquierda, no bien, es, no. Que ha degenerado en otra cosa, que esa gente a otras reivindicaciones incluso violentas, que a mí y a ti tampoco me asusta que se pueda defender una reivindicación violenta. Pues se puede defender perfectamente. Sí, puede cuando la violencia sirve para liberar
para otorgar más derechos, para conseguir beneficios. Entonces, la violencia a veces es el único camino que te queda, cuando la violencia es para hacer justicia. Cuando la violencia sirve para oprimir, reprimir, encerrar, restringir derechos, entonces me parece mal. Y me da la impresión de que los asaltantes del Palacio de las Cortes de Brasil no tenían con la intención de liberarse de ningún yugo, de ninguna persona, sino precisamente imponerlo. Que es la doctrina de la persona que sigue. Que es o sea, que está de acuerdo en que la izquierda española, si la podemos llamar así, lo califique eso como un intento de golpe de Estado. Y yo no lo calificaría tanto. Primero tendría que conocer, como jurista, tendría que conocer los aspectos concretos y determinados que han en lo que ha consistido el asalto a actos, cuáles son los daños, si ha habido violencia sobre las personas, si solo son daños sobre las cosas, o sea, conocer el derecho del país para la calificación jurídica. En todo caso, hombre, yo digo, imagínate, joder, lo de Tejero fue un golpe de Estado o no fue un golpe de Estado. No lo fue porque no se culminó, pero fue un intento. Entraron al Congreso y se liaron a tiro. Bueno, pues esto no salieron a tiro, pero el resultado es peor, porque en el Congreso solo hay 5 tiros en el techo. Tú has visto la fotografía de cómo ha quedado el Congreso de Brasil, ha quedado hecho una ruina. Así que, en cuanto a daños, brutalidad, movilidades, masas y demás, es mucho más golpe de Estado el de Brasil que el de Tejero, desde luego. Pero yo veo cómo ha quedado el Congreso de Brasil y me imagino el de España, y digo, pues no estaría mal. Y no lo consideraría un golpe de Estado si 300 cabreados entran a reventar el Congreso por otra serie de circunstancias. Sin ningún afán de coger el gobierno. Simplemente porque estoy cabreado y porque sois unos desgraciados. Eso claro, bueno, pero es que todo eso está... Claro, sí, es que, pero es que todo eso está tipificado en los códigos penales. Claro. Es decir, la interrupción, por ejemplo, de una reunión de carácter político, bueno, ya has visto, salvo para determinadas personas, ¿eh? Ya, y luego tenemos a la gente de Blanquerna, que no importa que impida cualquier cosa, que son los héroes de Blanquerna durante 8 años sin juzgar, que luego los mandan directamente a sección abierta antes de pisar ninguna cárcel y que no han pasado ni un solo día de prisión en la cárcel, pero siguen haciendo gala del heroísmo que les ha supuesto la gran... son los únicos que interrumpen actos políticos institucionales y les sale gratis. Pero de condena no les ha salido gratis. De condena no, pero de realidad, ¿qué más me da la condena? Es como la de Mario Conde. Le cascaron 25 años, ha pagado un año y pico de cárcel. ¿Qué más me da cómo se llame? Y Vera. Y pues toda esa gente que entra a la cárcel y que la cárcel es la gratis. ¿Qué han hecho ahora con quitar la sedición? A ver. Podrá ser discutible o no si nuestro ordenamiento se parece a los de la Unión Europea, lo cual realmente me importa un bledo. Pero lo que no se puede hacer es, primero, ni en periodo electoral, que es el que ya estamos, y segundo, tratando con directamente los que van a ser beneficiados por esa ley, eliminar el delito de sedición, precisamente con los que están condenados por el delito de sedición. Bueno, vamos a ver, si tú vas a un juicio conmigo, y yo descubro que el juez es tu padre, yo te digo que los contrarios van a pedir una recusación de ese juez porque está directamente implicado en la resolución. Entonces, si no se abstiene él directamente, le puedes recusar, porque hay mi interés, mi padre, mi primo, mi tío, mi hermano. Bueno, pues bueno, mismo tú no puedes estar tratando, porque los únicos condenados por sedición que hay ahora mismo en España son aquellas personas con las que el gobierno Sánchez ha estado dialogando a ver cómo hace desaparecer el delito de sedición, es decir, a ver cómo ponernos en la calle. A lo mejor se podría plantear cómo llamarle de otra manera o especificar de alguna manera los términos, pero no es el momento exacto en el que tienes unos presos, los únicos presos en España condenados por sedición, y ellos son además los interlocutores. Para ver cómo decide me parece pues, hombre, bastante gracioso y desde luego pues eso pues, para ahorrar los pollos parlamentarios con los que se está manteniendo este gobierno. Pero vamos, que es que yo del otro gobierno, de la alternativa, es que cuando la veo, es que me da igual, es que va a venir el PP, que va a venir Vox. Si me repugna el PP, imagínate Vox, que es el PP más radical, más extremista en este caso. Correcto. Ya no te pregunto
de lo de la sedición, porque me daba miedo preguntarte, digo, porque lo mismo ahora estabas de acuerdo con que soltaran a aquellos. Aquello sí fue un golpe de Estado, ¿no? O un intento. Yo no estoy de acuerdo, voy a estar yo de acuerdo, o sea, yo no estoy de acuerdo en que se viole la ley de legislación española, sobre todo cuando la ley de legislación española protege derechos fundamentales, esenciales. Y si la ley es una basura, pues a mí me parece bien que la ley se salte. ¿Por qué la ley tiene que estar para servir a los hombres y no al revés? Entonces, en el caso de Cataluña, es evidente que intentaron un golpe de Estado, pero intentan un golpe de Estado con la fuerza, con la fortaleza del cuesco de una bailarina. Es decir, hacen que sí, pero que no. Hacen una declaración, pero el segundo y siguiente la dejan en suspenso. El caso es que hacen como que parece un órgano, pero son todos como ratas, escondidos, huyendo, pagados con el dinero del erario público, que es, por cierto, el de todos los españoles, también el de Cataluña, y al final, pues claro que intentaron un golpe de Estado, pero un golpe de Estado al estilo cobarde. Es decir, parece que ha hecho un golpe de Estado, pero no hago nada. Sencillamente es una puesta en escena. ¿Para qué? Pues para seguir ganando adeptos, para seguir generando conflictos, para seguir enfrentando a la población. ¿Y al final para qué? Para seguir haciendo caso, que es lo que siguen haciendo todos los dirigentes independentistas, por mucho que se digan a sí mismos que son de izquierdas, son todos no de derecha o extrema derecha, son nacionalsocialistas. No me harto de decirlo. Son nacionalsocialistas. Ellos quieren una Cataluña, una grande y libre, pero impuesta por la fuerza de las armas a territorios que no tienen nada que ver con Cataluña, ni históricamente, ni en la vida, ni tienen ninguna intención de formar parte de ese territorio, y lo quieren imponer. Quieren imponer nada más una constitución, un estatuto, que ya está, ya se vio, donde se impide, en buena ley, claro, que no se pueda dividir jamás ni hacer ningún tipo de consulta legal para dividir, seccionar, partir o arrancar ninguna cosa del territorio. Eso para Cataluña. Pero para España resulta que sí les parece perfecto hacerlo por su cuenta. Pues es evidente que lo de Cataluña fue un golpe de Estado de cobardes. Un golpe de Estado, un amago de golpe de Estado. No fue un golpe de Estado, fue un intento de aparentar que lo daban, pero sin hacerlo. Y luego de huir corriendo como rata. Mira, el que menos me cae de todos es precisamente Junqueras, solo por una razón, porque se quedó aquí. O sea, tirarte un órgano y salir por patas, vamos a ver, es una cosa ridícula. Tú te imaginas un duelo a las 8 de la mañana y una vez que saca el florete de uno de ellos, el otro sale corriendo. O sea, ¿qué mierda de duelo es este? Pues esto es lo mismo, eso es lo que ha hecho Cataluña. Entonces, a mí lo hacen las comparaciones siempre odiosas. Es decir, comparar lo de Brasil con el Real Congreso de Podemos. Vamos a ver, hay cosas, comparar lo de Cataluña con el 23 de febrero, el 23F, pues hombre, ahí está. Pero evidentemente correspondía al delito por el que fueron condenados y ahora ha desaparecido y como cuando se modifican las leyes penales, para bien se aplica un carácter retroactivo, pues van a crear la calle enseguida, que esa es la verdadera intención de todo esto. La intención era entrar al Congreso, pero no entraron. Cambiamos de tema, Ricardo, porque nos quedan 10-12 minutos. Y quiero preguntarte por dos cosas. Hemos estado hablando de legislación, de cárcel, de la legislación española. Tú eres un experto en política penitenciaria. Por abogado y por cliente. Sí, por abogado y por trabajo de campo, que ha sido amplio. Sí, porque realmente, caso la gente no sabe, yo realmente en la universidad dije, yo quiero hacer un poco de trabajo de campo para enterarme bien cómo va esto, y me dijeron, tome el tiempo que necesite. Y ahí he ido tirando. Bueno, pues con esa experiencia, Griñán no va a entrar a prisión porque tiene un cáncer de vejiga, creo que es de vejiga, no me acuerdo bien de qué era, y parece que el informe es muy, pues sí, que tiene cáncer, pero ¿tú crees que eso a cualquier otro preso le hubiera evitado salir de la cárcel? Yo entiendo
que entiendo por lo que leo, por lo que sé más o menos, que un preso cuando está dentro, cuando el cáncer ya se considera terminal o en una fase muy avanzada y tal, pues le dejan salir para morir en casa, pero no es el caso de Griñán, ¿no? ¿Tú lo ves justo, lo ves ajustado a derecho lo que ha pasado? Si te a ver, te explico. El problema parte justamente del final de tu pregunta. Lo ves ajustado a derecho. El ordenamiento jurídico español es tal que con la misma ley en la mano, hablo de ley penal, para que se entienda, te permiten que alguien con una condena de 3 años se la cumpla entera y si se descuida se pasa de plazo, y que alguien con una condena de 25, de 30 o de 50 años te pase de 1 año o ninguno en prisión, por ejemplo, los del caso de Blanquerna. Pero también hay otros muchos casos. Entonces, si un ordenamiento legal con el mismo ordenamiento legal en la mano permite hacer cero o infinito, es que el ordenamiento legal no sirve. Tú me dices, ¿esto está amparado por el derecho? Sí, no está amparado por el derecho. Y tú me preguntas, ¿crees que se le aplicaría a cualquier otro? No, no se le aplicaría a cualquier otro, porque hay artículos y títulos enteros de nuestro ordenamiento que están dirigidos solo a las personas que el gobierno decida, a las personas que le caiga bien al gobierno y al sistema. Y esos son los Mario Escóndez, los Rafael Vera, pues toda esta gente, Valle Nuevos, toda esta gente, los Roldanes, pero también los Giles, los Ruiz Mateos, toda esta gente se acoge a una serie de artículos de penitenciarios, del reglamento penitenciario, que la mayoría de los internos de institutos penitenciarios no los ha visto aplicar jamás. Ahora, ¿están recogidos en el reglamento penitenciario? Sí, y en el Código Penal. El Código Penal dice, de adelante, artículo 80.4, que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno, en el caso de que el penado esté causado una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. Esto, que parece que está diciendo que es que cuando estés, que es lo que tú has dicho hace un momento, que es cuando ya estés a punto de morirte y si hay revisión te sacan para morir, no es así. Lo que dice el artículo es con una enfermedad muy grave, el cáncer lo es, y con padecimientos incurables, el cáncer lo es. Siempre y cuando haya metástasis, entonces el cáncer lo han conseguido así para tiempo, no es, son padecimientos incurables, por lo tanto, se puede mantener. Entonces, esto ya ocurrió por un tema que me toca muy de cerca, sí, con Johnny Vígoras. Johnny Vígoras salió también precisamente por esto. Y se le dio tiempo después participando en manifestaciones, participando en concentraciones, proletarras y bebiendo como un piojo. Y la gente dice, bueno, está en libertad. Porque se ha recogido a ese artículo del Código Penal y a los de la Ley Orgánica del Penitenciario y al Reglamento Penitenciario. ¿Que esos artículos, que eso solo se le aplican a determinadas personas? Desde luego. ¿De qué es la culpa? Del ordenamiento jurídico. Y cambiar el Código Penal, además, precisamente en periodo preelectoral, solo indica y señala, una vez más, que el Código Penal es la herramienta más poderosa en manos de los políticos para hacer política, y eso es muy peligroso. Entonces me estás diciendo, me estás transmitiendo, como cliente de abogados que soy, que bueno, que puedo ir al juicio, puedo no ir al juicio, que el juez decidirá cómo aplica cada cosa, porque hay millones de cosas para aplicarla. Es decir, a mí exacto, me pueden condenar, no por justicia, sino porque el tío me aplique de una manera o de otra, según vaya esa manera. No, no debemos olvidar primero que los jueces son personas, o aparentan serlo, y que, lógicamente, aunque no se pronuncien, primero sí tienen sus propias organizaciones profesionales en función de las ideologías, hay otros que no se afilian, pero también las tienen, y todo el mundo tiene su propia percepción de los hechos, de la realidad, de las cosas. Pero es que además tiene su propia percepción también del derecho, de cómo aplicarla, de si sirve o no sirve esto. Entonces, yo siempre digo, y se dice mucho en la abogacía, que los jueces se creen dioses. Y yo digo que es que que prácticamente lo son en su jurisdicción, porque cada uno de ellos decide cómo se hacen las cosas, cómo se aplica el derecho y qué sentido, qué contenido tiene. Y luego, además, la jurisprudencia pues también va modificándose en función de cuáles sean las decisiones del Tribunal Supremo, sobre todo, en este país. Eso es otra de estas cosas, tan, como tantas que tenemos pendientes, que es
El Consejo General Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, las elecciones, si no, si paralizan, si no. ¿Qué más da? Si es que está mal construido desde el principio. Si es que el Poder Judicial no puede depender del Poder Político. Si es que es otra de las milongas de nuestro sistema. Si no hay separación de poderes, no existe democracia. Todo es mentira. ¿Qué alternativa voy a buscar yo en el Parlamento? O sea, están todos basados en la mentira, en la falacia y en el engaño. No les creo a nadie. Y los que intentan entrar, que estén arriba, disfrazados de soldaditos de plomo, diciendo que si llegaran allí, iban a hacer el ridículo, pero van, no van a llegar en su vida. Son un ejemplo de reacción y de vergüenza ajena, afortunadamente muy ajena. Estoy hablando de los frikifanchas, por si alguien no lo ha pillado. Ha pillado todo el mundo, Ricardo. Lo ha pillado todo el mundo. Para terminar, actualidad, estás asqueado. La tele la verás un poquito, verás alguna serie, verás alguna. Alguna serie veo. Ahora tenemos una serie ahí que ha estrenado esta semana Telecinco. No me acuerdo del título, macho. Espera, voy a ver si lo encuentro. La ventana de Overton. No, la serie se llama... A ver, aquí lo tengo. Bueno, pues no lo tengo. Bueno, es una chica... Historia de un desafío, historia de... No sé, es una chica de 45 años que se enamora y tiene sexo muy tal con un chaval de 15, ¿vale? Esto se hace... ¿Tiene sexo con un chaval de qué edad? 15. ¿Y ella tiene 40? 44. Evidentemente los motivos que la serie transmite, pues es porque... Estaba muy agradecida, bla, 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 bla. Pero ha habido una polémica en Twitter en el que... Y bueno, ha saltado los medios. Ayer lo publicó el Confidencial. Han saltado varios medios. En el que, ¿escándalo es el título? Escándalo, escándalo, escándalo. Vale. Escándalo, escándalo. En el que, bueno, pues se dice que esto es un inicio para una aberración más para... Y terminar viendo bien, ya no te hablo legalizando, pero por lo menos que la sociedad termine viendo bien, pues la pedofilia, ¿no? La pedofilia. Porque también hay que pensar una cosa, imaginaros que la serie fuera al revés, ¿no? Que la chica tuviera 15 años y el hombre enamorado fuera de 45. Sí, era ahí yo creo que no habría ninguna pega y todo el mundo le parecería que sería una especie de la apología, de la pederastia. Pero efectivamente parece que cuando es al revés, cuando es la mujer la que es la adulta y el otro el menor, parece como que estuviera más justificado. Entonces yo considero que ese es el primer paso de esa ventana de Overton. Es decir, primero vamos a hablarlo con una mujer. Luego vamos a ir viendo. Luego saldrá la ciencia para decir algún biólogo que, bueno, que... una persona adulta es a partir de los dos, nos lo irán comiendo y yo creo que este es el principio de esa legalización o esa normalización de la pedofilia. Tú llegas a eso... No, me parece demasiado exagerado que eso fuera así. La pedofilia la tenemos blanqueada y justificada en el seno de la Iglesia Católica desde hace muchísimos años. Joder. Y yo, evidentemente, que estoy absolutamente en contra, como cualquier persona con dos dedos de frente, me da igual cuál sea. Si vamos a ver, si una persona, como dices, están tratando de colarnos el debate de que la pedofilia se puede ser eso, puede ser sencillamente una película de cine, que bueno, pues que siempre pues, suele ser provocador. En todo caso, yo no creo que vayan a legalizar la pedofilia porque es una aberración en cualquier caso. Si además. Además hay más cosas, porque los visto diversos ministerios que van saliendo, por ejemplo, van permitiendo que las niñas con 16 años de edad puedan abortar, pero no pueden votar. Pueden tomar decisiones de una trascendencia terrible, que incluso podría matarlas a ellas, y sin embargo no pueden tomar decisiones de una intrascendencia absolutamente evidente como es el votar en las elecciones, porque al final no sirve para nada. Entonces, si quisieran modificar la edad en la que una persona puede tomar decisiones sobre su propio cuerpo, tendrían que alterar el límite de la mayoría de edad. Entonces, si ponen la mayoría a los 13 años, pues mira, pues entonces casi todo el mundo árabe
ya se ha justificado. No obstante, hoy día sigue existiendo el mundo árabe, por cierto, muchos amigos de países occidentales que le siguen haciendo, siguiendo el rollo y haciendo el juego cuando tienes absolutamente normalizada la pederastia. Es más, la Iglesia Católica se basa en una historia en la que una mujer, la Virgen María, con 13 años de edad, se enamora de un hombre de 90. Así que, claro que debíamos eliminar la pederastia de todos nuestros contextos y entornos, pero a ver si somos coherentes, lo hacemos de todo sí. Bueno, ya sabes que no tuvieron sexo esos hombres, sino que Ya, que fuera palomita. una paloma la que, así que por lo menos ahí no hay Pero bueno, problema. con sexo o sin sexo, que teniendo en cuenta que primero lo dicen los libros de que tenía siete hermanos, hermanos de sangre, Jesús. Y segundo, con sexo o sin sexo, se casó con una niña de 13 años, tiene 90. Poquito chirría la mesita. Yo creo que te has liado. Yo creo que te has liado un poco ahí con el ejemplo de la serie. Yo creo que te has liado con un poquito No, con no, no, no. la referencia. No me he liado, no. Te hablo de que sí, que está. Que ya te he dicho, que la pederastia es repugnante, que nada que la blanquee y la justifique es defendible. Y por ello me meto con la Iglesia Católica, con los curas y con la propia escena de, ¿cómo le llaman? El Métete misterio. con Telecinco también, que también, y con lo que nos viene detrás, que créeme que dentro de 2 años, cuando vuelvas al programa, dentro de 2 años, es decir, el año que viene vas a volver, pero al otro también, cuando vuelvas dentro de 2 años, verás cómo estamos en otra fase de este debate. Verás cómo estamos en otra fase de este debate. Bueno, yo creo que Todavía. estaremos en más de lo mismo, porque al final parece que todo cambia para que todo se quede igual, y es la realidad. Para todos. Es bueno. Pues terminando, Ricardo, nos queda 1 minuto. Casi te dejaba que me cuentes si has estado a gusto, si echas de menos algo. Yo qué No, he sé. estado muy a gusto, como siempre, cuando estoy contigo en el programa que sea, de televisión, de radio, lo que sea. Porque se puede uno expresar con tranquilidad y bueno, porque se está a gusto, sí. No, no echo de menos nada. Es decir, he estado tantos años dedicado a la actividad política de primera línea que te digo, cansa mucho. ¿Sabes lo que pasa? Que en función de los objetivos que uno se plantea, de las perspectivas, están el nivel de tu sensación de fracaso, de decepción. Entonces, el típico militante que solo va a los actos a tomar cervezas el día del acto político público se puede estar toda la vida, porque se cansa uno de hacer lo que le gusta, que mamarse en las puertas de los alrededores de los actos públicos. Ahora, el militante activista, el de trinchera, el de frente de guerra, el de bajas, el de cárcel, el de detenciones, el de insultos, el que es linchado públicamente, tal y cual. Pues ese, evidentemente, cuando ve que no consigue ninguno de sus objetivos, que además estaban en sus perspectivas muy arriba, pues la decisión es altísima. Y hoy día, pues no se puede hacer otra cosa que proponer un cambio de sistema y que apoyar a las organizaciones extraparlamentarias que proponen un cambio del sistema electoral. No por un sistema fascista y oligarca, como pretendían los grupos reaccionarios del friki fascismo, sino por grupos asamblearios y autogestionarios, como el inicial Podemos proponía, pero sin mentir, con aquello de los círculos. Ricardo, sabes que te he dicho que no nos podemos pasar de un tiempo, porque si no esta plataforma nos cobra y no está la cosa para tirar el dinero. Así que muchas gracias y Gracias a ti. hasta que quieras, pero seguro, seguro, hasta el año que viene. Venga, un Hasta que me abrazo. digas, un abrazo muy fuerte. Adiós.